Buenos días, contanos por qué están acá, qué están reclamando y qué sucedió. Estamos pidiendo justicia por Tiago, el bebé de 5 años de mi tía, que fue asesinado por un delincuente que no tenía razón de nada, y encima la madre anda ofreciendo plata para que nosotros lo callemos, para que mi tía quede nada, y no es así. Las cosas no son así, porque no todo se soluciona con plata, porque a mi tía la vida de mi primo no se la van a dar, no se la van a devolver con plata. Es una gente que no tiene corazón, no tiene alma, no tiene nada, y no es así. Mire mi tía, ese maldito del Chapón, que va y le pega a cualquier persona porque sí, se lleva la vida de la persona y no es así. 3 muertes ya tiene y lo han dejado en la calle. 3 muertes tiene y lo han dejado en la calle. ¿Está en la calle ya? No, ahora gracias a Dios está preso. Sale como quiere. Como quiere. Porque los padres tienen plata, porque venden droga, tienen plata y van y pagan para que este hijo de puta salga y no es así. Porque con la plata no le devuelven la vida a mi sobrino, a mi primito, no le devuelven y no es así. No se puede hacer así, no se pueden llevar una vida así, porque sí, tenía 5 años mi primo, 5 años, es un niño que recién está creciendo. ¿Los han recibido desde el Poder Judicial? No, nadie le ofreció nada a mi tío, nadie. Uh-huh. Ni siquiera ayuda de abogado, ni siquiera un psicólogo para mis tíos, no, nada. Ni siquiera uh-huh. han atrevido a llamarlo ni nada. ¿Con ustedes qué? No se han comunicado nadie. ¿Y ustedes han intentado acceder a alguna ayuda desde el Estado? No, no tampoco. Nosotros lo único que hemos recurrido a los canales, a los diarios. Más, los diarios hablaron cosas que nada que ver, porque no fueron capaces de llamar a última a ellos, que son los que están heridos, adoloridos. Han hablado cosas que nada que ver, que mi tío tenía una relación con la mujer de este hijo de puta, después que mi tío vendía droga, mi tío albañil. Vive el día a día, va a tratar de trabajar para el plato de comida a mis primos, para que vengan y hagan eso, para que digan cualquier cosa. Nosotros con todo el dolor, velando a mi primo, antes velando a mi primo, ya estaban diciendo cosas que nada que ver. Y no es así. ¿Hasta qué hora van a estar concentrándose acá en la puerta del Poder Judicial? Todo lo que sea posible. Todo lo que sea posible. Hola a toda la audiencia, yo soy prima de Tiago Melchori, acá me encuentro con mi tía y toda mi familia, todos los Melchori y todos los Rivero. Queremos dejar en constancia que si algo le pasa a alguno de esta familia, que ya saben quién es, que es familia del Champol, y que aparte ha recibido amenaza, uno de los chicos que testificó recibió amenazas el chico por haber declarado. Nosotros queremos dejar constancia a todos los medios, en todos los lugares y en todo el país, que a cualquiera de los que le pase algo, de toda la familia Melchori o Rivero, o alguno de los amigos que hoy está acá en la marcha, que se lo vamos a hacer responsable a toda la familia de Champol.